Dentro de las causas del estrés o estresores comunes tenemos 1. Los biológicos, 2. Los químicos, ambientales, estrés nutricional, estrés físico, estrés psicológico y estrés espiritual. A continuación los invito a que escuchen cada una de estas definiciones para que conozcan más del tema. Hola amigos, dentro de las causas más comunes del estrés, como ya lo he dicho en el video anterior, tenemos el estrés biológico. ¿Cuál es el estrés biológico? Es aquel que produce la respuesta bioquímica de estrés causada por exposición a mecanismos infecciosos, por ejemplo, bacterias, virus y parásitos. Dentro de los mecanismos químicos tenemos el causado por la exposición a toxinas, pesticidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas, metales pesados como el mercurio, ¿ya? Y otros químicos industriales, pues, que las personas que trabajan en esa parte pues están expuestos a todas estas sustancias. Fumar, el cigarrillo, alcohol, ¿eh? Y drogas sintéticas o drogas recreacionales son estresores químicos. Estos estresores pues van a desencadenar unos mecanismos fisiopatológicos que más adelante les explicaré, que son los que producen las respuestas fisiológicas del estrés o fisiopatológicas en este caso. El estrés ambiental es exposición al frío, al calor, ¿ya? Luces ultravioleta, radiación electromagnética, computadores, celulares, ¿ya? Cambios de presión barométrica, alturas muy altas, alturas pues, subterráneas. Todas estas personas que trabajan en estas instalaciones pues están sometidos a un estrés ambiental. Y de ahí aparecen múltiples enfermedades relacionadas con esta parte. ¿Ya? Las personas que están expuestas a radiaciones electromagnéticas, las personas que viven cerca de estas antenas, pues, de estas antenas repetidoras, esa radiación electromagnética altera el cerebro. Las ondas electromagnéticas del microondas, eso se ha demostrado científicamente que altera el cerebro y puede causar alteraciones del ADN. Eso es un tipo de estrés que produce cáncer. ¿Ya? Ondas de alto voltaje, como está lo que viene cerca de plantas eléctricas. Todas estas radiaciones electromagnéticas causan un estrés y una consecuencia física que te puede originar cualquier tipo de enfermedad. Enfermedad coronaria, cáncer, todo eso. Más adelante le explicaré cómo se produce la respuesta fisiopatológica. Estrés nutricional. Cuando las personas tienen alergias alimenticias, personas que cuando comen un alimento desencadenan mecanismos alérgicos, eso es una respuesta de estrés. Personas que comen muchos alimentos procesados, mucho dulce, muchos carbohidratos, esto genera un estado de estrés constante del organismo y lo que conlleva a un estado de diabetes. Personas que tienen depresión o tienen una deficiencia de minerales, calcio, magnesio, zinc, ¿ya? Pueden originar una enfermedad como la fibromialgia, eso es un tipo de estrés. O personas que tienen deficiencias de vitaminas del complejo B pueden desencadenar un estrés tipo psíquico, un estado de ansiedad, un estado depresivo. ¿Ya? Las personas que pues, abusan del alcohol, ¿ya? Aumentan mucho los radicales libres y por tanto estas personas tienen un estrés químico, una sustancia química, en este caso el alcohol. Y por tanto usted puede ver que una persona que abusa de alcohol o abusa de drogas, sea de cigarrillo, pues es una persona que básicamente se va a oxidar más fácil, o sea, se va a envejecer más rápido. ¿Ya? El estrés físico, pues, el estrés es causa y efecto de las enfermedades. Puede causarla o puede ser el efecto de la misma enfermedad que ya está establecida. Ejemplo, una persona hipertensa pues va a producir un estrés físico en sus arterias y eso le va a alterar, le va a cambiar toda su anatomía. ¿Ya? Una cirugía te puede producir, o te puede no, te produce un estrés que va a desencadenar pues toda esta respuesta química y te va a producir, pues te va a debilitar, vas a tener un periodo de convalecencia. Y hay personas que después de una cirugía muchas veces quedan, empiezan a presentar otros problemas. Dicen, no doctor, es que a mí después de la cirugía yo quedé con problemas de nervio. Y pues, y a veces no se encuentra la causa. Resulta que el estrés quirúrgico te puede producir, te agota el cerebro, queda dando la respuesta de estrés queda como, digamos, queda marcada, queda dando vueltas en el cerebro. Y la persona pues sufre un síndrome de estrés y desencadena un síntoma, en este caso un estado de ansiedad. Enfermedades crónicas, una persona que tenga una enfermedad crónica pues va a ser una persona que va a tener su organismo bajo estrés y por tanto va a ser muy difícil que se recupere. Las personas pues que están expuestas a infecciones como gripa, resfriado
pues cuando su sistema inmunológico entra en batalla, ese sistema, cuando pasa la enfermedad, pues la persona puede quedar con una respuesta de estrés y la persona se va a sentir, pues, se va a sentir débil, va a tener fatiga y no se va a sentir igual a como antes de que tuvo la infección, ¿ya? Las mujeres en embarazo, las mujeres después del parto, pues quedan con una serie de síntomas, dolores, achaques, depresión, porque el embarazo es un estado, no es una enfermedad, es un estado en el cual te saca los nutrientes para alimentar al bebé, pero muchas mujeres no se suplementan luego del parto y pueden sufrir el síndrome de estrés, fatiga, migraña, depresión, fibromialgia, ¿ya? El estrés es un mecanismo común de base de cualquier enfermedad. Bueno, o una estimulación crónica, o sea, una estimulación física. Por ejemplo, las personas que hacen demasiado ejercicio son personas que a veces creen que hacer mucho ejercicio es bueno para el organismo. Y resulta que cuando usted estimula mucho el ejercicio físico, pues desencadena una respuesta de estrés en la cual va a estar muy elevado la hormona del cortisol, que es la hormona antiinflamatoria. Entonces, esa persona, al hacer tanto ejercicio físico, pues puede desencadenar una respuesta o un síndrome de estrés, lo que le puede conllevar a desarrollar cualquier tipo de enfermedad. Entonces, todo debe estar en equilibrio. No por eso sobre ejercicio las personas piensan que van a tener más salud, y a veces no es así. El estrés psicológico, pues digamos que es la causa principal, porque el estrés empieza en la mente, en el pensamiento. ¿Ya? Tú puedes estar deprimido y eso te origina la reacción de estrés. Como ya le dije, el estrés puede ser causa o efecto, ¿ya? No necesariamente la persona puede estar normal, pero de pronto le dieron una mala noticia y se deprimió. O de pronto aquella mujer que el esposo la deja o se divorcia, pues sufre un estado depresivo, pero empieza en la mente, obviamente, un pensamiento, ¿ya? La persona queda dando vuelta en ese pensamiento y ese pensamiento te va a originar una reacción de estrés que te va a agotar, te va a desgastar y vas a llegar a un estado depresivo. Las personas que cogen mucha rabia, pues originan el síndrome de estrés. Son personas que después de eso, después de permanecer en estado de rabia, pues van a presentar síntomas musculoesqueléticos como dolor tensional, dolor de cabeza, se les puede subir la presión, ¿ya? Se les puede subir el azúcar. Las personas muy temerosas también puede desencadenar un tipo de estrés, ¿ya? Desencadenan la respuesta de estrés. Las personas muy preocupadas desencadenan la respuesta de estrés, porque al estar preocupado, desencadenan todos los mecanismos que más adelante les mostraré y producen una respuesta fisiológica, fisiopatológica en el cuerpo, ¿ya? Un trauma mental fuerte, que es el famoso estrés postraumático, los soldados de guerra, las personas que han estado secuestradas, todo esto, eso también es basado en el mecanismo de estrés o la respuesta de síndrome de adaptación, ¿ya? Y el estrés fisiológico casi siempre está acompañado del estrés físico. Y el último tópico sería el estrés espiritual, que es cuando la persona siente una pérdida por el significado de la vida y siente su alma vacía. Este es un tipo de estrés mucho más complicado, en el cual pues no solo entra la medicina, sino también el tema de pues, la parte de las creencias religiosas de la persona. Bueno, con esto terminamos la causa del estrés. En el próximo video te mostraré cuál es la fisiopatología o la reacción como tal del estrés en el cuerpo. Hola amigos, soy el Dr. Carlos Prens con temas de salud en medicina alternativa. Espero que me sigas, que me contactes, hagas comentarios en redes sociales, en YouTube, en Twitter, Facebook, contacto de correo electrónico, teléfono. Espero ayudarte con mis presentaciones de los videos sobre temas de salud en medicina alternativa. Recuerda, contáctame al comentarios y sobre todo, consúltame. Recuerda, Dr. Carlos Prens y temas de salud en medicina alternativa. Gracias a todos.